Hola, qué tal? Nuevamente estamos ya en otro programa de entretelones de la historia y precisamente, pues, es la manera de, de contar, de eh, explicar o comentar, pues, detalles importantes de la historia y precisamente para llevar a cabo este programa, pues, tenemos nada más y nada menos que a Mario. Por favor, Mario, este preséntate aquí ante nuestro público. Hola a todas secundarias técnicas. Eh, pues sí, efectivamente ya estamos de regreso con un tema eh, del temario de historia de, de secundaria. Y en este caso pues nos va a tocar eh, hablar sobre el descubrimiento de América el 12 de octubre eh, y algunos datos interesantes sobre el, sobre el mismo. Claro, porque Mario siempre nos trae datos muy curiosos, datos interesantes y como es precisamente ya eh, tradición celebrar año con año eh, este festejo, esta festividad de muy conocido como el popular Día de la Raza, ¿no? Eh, pero ¿Qué será? ¿Por qué celebramos? ¿De qué se trata? Eh, vamos entrando en el tema. ¿Qué te parece, Mario? Muy bien. Bueno, de entrada, el nombre del Día de la Raza, con el cual lo conocimos durante mucho tiempo, uh -huh. yo creo que de, como estudiantes era tradicional, Ajá. Eh, se le ha cambiado últimamente el nombre porque el Día de la Raza sonaba uh -huh. así como algo de discriminación y para suavizarlo un poco pues ahora se le conoce como el Día de la Hispanidad, okay. eh, en el cual pues los países latinoamericanos y España eh, conmemoran ese vínculo ¿no? en, en el hecho de que Cristóbal Colón pues, eh, descubre un nuevo continente y bueno eh, dentro del el tema pues, es muy muy grande eh, rápidamente el contexto en el cual se da este este viaje es, es muy interesante en Europa, porque Europa estaba viviendo una serie de cambios, estaba saliendo de, de la etapa de la Edad Media, uh -huh. una serie de descubrimientos, tanto científicos, eh, mecánicos, eh, el, el cambio de, de tecnología y además de ideología, ¿no? Se van perdiendo los miedos de de que o las ideas de que la tierra era plana y que si se embarcaban en el mar eh, podían caerse en una orilla claro. eh, o, o los monstruos que podían existir en el mar, eh, que los, desde las sirenas que con su canto atraían a los barcos y, claro. y se los podían llevar, o, o el Kraken, que era un pulpo gigante que arrasaba con los barcos, o sea, todas esas ideas se van eh, modificando, se van haciendo estudios, se dan cuenta que la tierra no es plana, es, es redonda. Eh, se hacen observaciones astronómicas en las cuales los barcos pueden utilizarlas para, para guiar sus viajes, entonces se va perdiendo un poco ese miedo, pero va a haber un evento fundamental cual, por el cual se da este descubrimiento de, de un nuevo continente, que es el, el cierre del paso de los europeos a, a Asia. Uh -huh. Los europeos empiezan a buscar, eh, había una ruta comercial muy activa entre Europa y Asia, eh, los europeos consumían mucho los productos asiáticos, el papel, eh, las tintas, sedas, eh, la pólvora. Todos estos productos se vuelven de primera necesidad en Europa. Y entonces eh, eh, hay un hay un evento que cambia esto, que es eh, los musulmanes toman la ciudad de Constantinopla, hoy Turquía, que era el paso natural de, de Europa a, a Asia. Se cierra este paso y entonces los europeos tienen que buscar la manera de, de poder llegar a, a estos productos asiáticos y empiezan a hacer una serie de viajes buscando eh, cómo llegar, descubren prácticamente el continente africano, uh -huh. lo rodean, pero pues como era un viaje tan largo, tan peligroso, hacía que el costo era, era enorme para los productos, entonces eh, ahí es donde interviene la figura de Cristóbal Colón. Él era un navegante genovés, eh, del hoy parte de Italia. Que era estudioso, era, era marino, y se da la tarea de, de juntar estas teorías que ya se conocían: de que el planeta era redondo. Eh, él, su teoría era que si hacía un viaje en línea recta, al ser redondo el planeta, pues podía darle la vuelta y o sea, llegar a, a, al, mismo, al punto. mismo punto. Entonces empieza a vender su idea entre los monarcas europeos, de hecho va a Portugal, que eran muy buenos navegantes. Eh, le dicen que pues, no, no confían mucho en su idea, no le hacen caso. No hay presupuesto, venga después. Ajá, exactamente. Okay. Va a España, España era un país que se estaba formando recientemente eh, con el casamiento de los famosos reyes católicos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Se casan, eh, logran expulsar a los musulmanes o moros, como los españoles les dicen, de su... De su Territorio, uh -huh. y entonces estaba viviendo una época de crisis económica, ¿no? No tenían mucho dinero. Colón llega con esta idea. A Fernando el Católico pues, no le agrada mucho esa idea, de hecho, piensa que está loco. Eh, quien le cree un poco más es la reina Isabel y algunos otros consejeros le dicen que pues, pudo, suena viable. Uh -huh. Entonces, de, toma la decisión de apoyar a este navegante, eh, logran a juntar el dinero suficiente para comprar tres barcos, la famosa Niña, la Pinta y la Santa María, y van a partir del puerto de Palos ahí en España, eh, un, un 3 de agosto de 1492, y se lanzan a la aventura, ¿no? porque en realidad pues, no desconocían que había mar adentro, ¿no? se lanzan al viaje, pasan los días, pasan los eh, un par de meses, ya la tripulación está sumamente inquieta, el mismo Colón... En un momento dado piensa que pues, mejor, es mejor regresarse, si no, claro. pues, quién sabe qué pueda pasar. Ya eh, por ahí, un 12 de octubre de 1492, el, uno de los vigías, de nombre Rodrigo de Triana, a lo lejos ve una, una isla, eh, da la señal de alerta y pues, inmediatamente los españoles desembarcan. La isla que ellos encuentran es. Eh, los indígenas eh, la llamaban Guanajani. Uh -huh. Y este. Y en, como habían llegado a ese lugar pues casi casi de milagro, eh, esto Cristóbal Colón y los demás le ponen a esta isla San Salvador, en, porque se habían salvado. ¿no? Claro. Y ya de ahí eh, observan que pues no era lo que ellos esperaban. ¿no? Ellos esperaban a ver eh, gente asiática, de ojos rasgados, eh, una tez un poco más eh, clara. Uh -huh. Pero no, estos indígenas eran totalmente distintos, morenos, eh, desnudos, con una... Eh, con plantas a su alrededor totalmente desconocidas, eh, comida que nunca an antes habían visto. Entonces esto les empieza a llamar la atención, pero en realidad lo que ellos buscaban pues no, no estaba, ¿no? De hecho el mismo Colón no sabía que, que estaban tocando tierras de otro continente que no era Asia. Y de hecho esa idea se permanece con él hasta su muerte, ¿no? Él pensaba que sí efectivamente había llegado a Asia, uh -huh. pero pues, esto era otra cosa, ¿no? Él quien nos va a descubrir eh, que esto era otro continente, van a ser los demás expedicionarios españoles y los cartógrafos, ¿no? que de ahí viene el nombre de, de América, ¿no? Que es algo muy curioso que eh, el continente no toma el nombre de Cristóbal Colón, sino el, el que hace la cartografía, la, el mapa de del continente que es Américo Vespucio. ¿no? Esto es importante y te me adelantaste, Mario, precisamente porque yo quería eh, preguntarle a los chicos, bueno, ¿y por qué es nuestro continente se llama América? No? Si lo describió Colón, precisamente, pero bien, ya, ya nos diste la respuesta anticipadamente. Y bueno, quisiera también recapitular antes de, de, de continuar. Imagínense, chicos, eh, haciendo una analogía de lo que quizás sería en la actualidad, es como emprender un viaje, no sé, a, a un otro planeta, ¿no? Ajá, exacto. En el sentido de que es un viaje a lo desconocido, es un viaje a la aventura, con antecedentes, sí, claro, por la cartografía de Américo Vespucio, por este, los viajes que se, se mencionan también, incluso de, de vikingos, de orientales, de, es decir, eh, se conoce como fecha, como dato, eh, el viaje de Colón, pero... Parece que hay antecedentes, que no fue el primero en llegar a América, ¿no? Sí, exactamente, uh -huh. eso es interesante, eh, porque efectivamente Colón eh, sí llega y se le conoce como el descubridor de América, pero se sabe eh, que hubo antecedentes. Eh, un, por ahí los vikingos uh -huh. eh, que tocaron la parte norte del continente, de hecho establecen algunos puntos de reunión, pero... Eh, no, no se internan en el continente y no dejan ciudades fijas. ¿no? Se, siempre se regresan a, al punto de donde salieron. Y por ahí también está la de un marino chino, Shen He, si mal no recuerdo mm. el nombre, eh, que también logra tocar tierras americanas. Pero a diferencia de, de estos dos antecedentes, los españoles, eh, encabezados aquí con Cristóbal Colón, ellos sí, a partir de ese momento, sí van dejando. Eh, lugares específicos donde establecerse, no eh, eh, forman. De hecho, lo que es la isla de Cuba se convierte en la base principal eh, de ida y vuelta de España a estas nuevas islas. Pero sí está ese antecedente, por eso le, eh, durante mucho tiempo a Cristóbal Colón le dudaban darle el título de ser el descubridor de América, porque ya había unos antecedentes. Nada más que aquí la diferencia es que los españoles, a partir de ese momento, sí se quedan a vivir ahí, establecen eh, colonias y ya de ahí parten a lo que es el continente, porque Cristóbal Colón eh, no pisó propiamente el, el continente, es algunas partes como Venezuela o Nicaragua, uh -huh. pero fue básicamente en la orilla. Quienes ya se van a adentrar al continente, pues por ahí van a ser Hernán Cortés, que es el que se atreve a, a internarse buscando una ciudad de nombre Tenochtitlán, buscando tesoros, pero. Eh, es hasta ese punto en el que descubren que esto era no era, no era nada más islas, sino que era algo mucho más grande. Y aparte porque las zonas que ya estaban ocupadas, precisamente eh, Pedro de Narváez en Cuba, eh, pues ya no tenían cabida, entonces dijeron, seguimos avanzando a ver qué más sí, encontramos claro, este lado. Sí, claro, cada vez que descubrían islas iban explorando, o sea, como que iban por la costa a ver, uh -huh. vamos a ver qué hay, qué hay, qué hay, uh -huh. iban descubriendo islas que son las islas del Mar Caribe. Que por ahí luego ahorita les voy a dar un dato porque les dicen. Eh, por es el Caribe, okay. que tiene que ver con, con unos indígenas que el propio Colón descubre en su segundo viaje. Él, cuando regresa a España con la muestra de lo que él se encontró, que son indígenas y algunos productos, hace un segundo viaje, y en, durante este segundo viaje se encuentra con otro grupo indígena en una de las islas que se llama Cubanacón, eh, le decían los indígenas, uh -huh. y estos. Eh, estas personas se hacían llamar eh, eh, Caribes, los indios Caribes, que resultaban caníbales, o sea, por eso el nombre, eh, como tenían esa práctica, porque en América no había animales de corral, pues la única fuente de carne pues, era, más en las islas, era la carne humana. De hecho, estos indígenas se comían a sus vecinos, uh -huh. eh, los, los ponían a engordar y se los con, practicaban el canibalismo. Claro. Y pues obviamente esto horrorizaba a los, a los españoles, ¿no? Eh, y de ahí el nombre del de, de, de Caribe, ¿no? De, de, lo tomaron de estos indígenas que... Que vivían en estas islas. De hecho, en, en, en nuestra propia cultura eh, se menciona también que eh, mexicas y culturas prehispánicas practicaban. Eh, ajá, sí, de hecho era un canibalismo, aunque no era recurrente, nada más era ritual. Exacto, tenía eh, un sentido simbólico. Ajá, exacto, supuesto. y además nada más en ciertas fechas. Uh -huh. eh, a ciertos dioses se le ofrendaba alguna pieza de, del sacrificado en cuestión, y regularmente eran los guerreros para adquirir a veces el. La esencia del guerrero sacrificado se comía en alguna parte en un que por cierto es un platillo típico mexicano que uh -huh. es el pozole. Uh -huh. No, el pozole eh, originariamente se hacía con carne eh, en, bueno en algunas fiestas claro, con claro. carne humana. Uh -huh y el regular pues, era con una carne de un perrito que se llama Quinsen, Exactamente, ¿no? que ahora ya es un, una especie casi casi como de ornato no que la gente no tiene sí. este eh, sí. no está al, al acceso del público en general pues. ajá exacto uh -huh. sí de hecho es un animal que está en peligro de extinción exacto eh, y ya es un poco raro encontrarnos uno pero este en aquel momento pues era el único animal domesticado junto con el guajolote uh -huh. eran los únicos animales que además son una, el guajolote es una aportación al mundo de América eh, que ah. se usa mucho en Navidad. Nos desviamos un poquito, regresemos entonces, Mario. A ver, <laughs> sí. ¿qué más tenemos? De, de, bueno, eh, a final de cuentas, el, eh, los viajes de Cristóbal Colón no son muy fructíferos para él, uh -huh. eh, sobre todo los otros tres viajes, hace cuatro en total, eh, donde él está buscando sobre todo el oro, porque estos indígenas él ve que van adornados con piececitas de oro y cada vez que él preguntaba, pues, lo mandaban a otra isla y a otra isla. Uh -huh. Entonces él esperaba encontrar más oro. De hecho, los marineros iban en busca de fortuna, porque claro. además era un viaje muy peligroso. Entonces, al no encontrarlo, eh, cada vez sentían la presión de los reyes de España que pues, querían recuperar la inversión uh -huh. hecha. A final de cuentas, pues, no, no, no recupera lo que él piensa. Aunque él siempre tuvo la idea de que en algún momento iba a encontrar. Él andaba buscando una ciudad que se llamaba Zipango. Okay. Que era una ciudad, se cuentaban las leyendas, que era una ciudad donde sus techos y paredes estaban hechas de oro. Uh -huh. O sea, son leyendas que los propios marinos, pues existían en Europa y venían a América tratando de encontrar, ¿no? El famoso dorado, la fuente de la eterna juventud. O sea, eran eh, formas de que ellos se, eh, se aventuraban, ¿no? A ver si encontraban fortuna. Y pues no, no la encontraban, ¿no? Encontraban otras cosas totalmente distintas, pero la idea de Colón era precisamente encontrar esta ciudad y hacer fortuna a él y para España. ¿no? En, entonces, pues no, no le va muy bien. De hecho, muere eh, un poco desprestigiado, uh -huh. empobrecido, ya de una edad este, un poco avanzada. Sí. Bueno, avanzada para la época, claro, de 50 claro. y tantos años. Uh -huh. Entonces, pues sí, no, no le va muy bien, pero eh, a España sí. España, eh, gracias a una bula del Papa, uh -huh. el Papa era el que hacía la repartición del mundo, claro. eh, era la autoridad máxima en Europa, eh, él, el Papa Alejandro VI es el que, que por cierto es el Papa Borgia, uh -huh. eh, él hace la repartición de, esto, de estos nuevos territorios donde a España le toca la mejor parte, sobre todo por los territorios que se van a descubrir después, que nadie sabía que existían. Uh -huh. Entonces es donde España y es donde empieza a recuperar esta esta inversión, porque es, eh, todo lo que se va descubriendo, sobre todo en el continente, son unas riquezas enormes, ¿no? sobre todo en el territorio de lo que hoy es México, que después es la Nueva España, pues sobre todo la plata y algunos otros productos. Eh, es lo que les va a dar una fortuna enorme y va a ser el país más rico de Europa. Perfecto. Y bueno, como ya esta edición también, pues Mario nos ha preparado imágenes que para ir también comentando acerca de, de este tema del que estamos conversando. ¿Qué te parece si mientras vamos viendo algunas imágenes y, uh -huh. y vamos, eh, eh, bueno, nos hablas respecto a, a ellas, ¿no? Muy bien. Bueno, aquí precisamente esta imagen es el antecedente, ¿no? Los, los vikingos que uh -huh. 500 años antes de, sí, sí, de, de, del viaje de Colón. Pues ya habían pisado tierras de lo que hoy es Groenlandia, ¿no? que uh -huh. es parte del continente americano. Y los vikingos, pues si se distinguían en algo, era que eran muy buenos navegantes. Claro. Eh, esa. esta imagen es precisamente el intercambio de productos entre América y, y Europa. Por un lado, podemos ver en la imagen el maíz, el tomate americano, la calabaza, el tabaco, que por cierto es algo muy extraño cuando la primera vez que ven el a unos eh, en, el, en uno de los viajes de Colón ven a unos indígenas acostados en unas hamacas eh, uh -huh. aspirando unos ellos les dicen tizones uh -huh. eh, que era pues, el tabaco enrollado eh, prendido y estos se estaban echando humo no lo cual se les hizo súper extraño y después prueban el el producto lo lleva a Europa y se vuelve todo un y éxito. Y el éxito ¿no? que tuvieron. Exacto. Pero es importante mencionarlo porque no solamente fue un, un saqueo, una explotación, de alguna manera fue un intercambio en, entre ambos sí, claro. eh, continentes. ¿no? Sí, de hecho, pudiera llamarse por fortuna, por, los españoles eh, son los que colonizan esta zona porque ellos sí. Intercambiaron productos culturales, pero además también eh, biológico. Claro. Se mezclan con la población indígena. A diferencia de las culturas norteamericanas. Ajá, o norteamericanas y hasta portuguesas. Es cierto. Porque si es muy notorio, por ejemplo, en Estados Unidos no hay un no hay un mestizaje. Uh -huh. O sea, los indios los exterminan o uh -huh. los aíslan en reservaciones. O en Portugal pues no hay una mezcla como tal. O hay, hay una hasta actualmente se ve que la población o es muy blanca uh -huh. o es muy muy morena. ¿Por qué? Sí. Porque no hubo un, un intercambio racial, pero los españoles sí. Okay. Porque además hay una diferencia. Los ingleses venían con sus familias. Exactamente. Viajaban con sus familias, pero los españoles no. Ellos como venían a la aventura y era desconocido todo, uh -huh. pues venían solos. Llevaban meses o claro. hasta años sin ver a su familia y pues obviamente el, el contacto con, sobre todo con las mujeres indígenas aquí, pues era era inevitable. Claro, ¿no? claro. ¿Qué estamos viendo ahora de Mario? Esta es parte de la leyenda negra. Si algo o por algo critican inicialmente a Colón y después a los españoles en general, Ajá. es el maltrato a los indígenas. Okay. Y de hecho, efectivamente sí se da, eh, porque los españoles, al ver que no había ganancias en oro o en algún otro producto, empiezan a explotar a los indígenas. Por ejemplo, esa imagen es un aperreamiento, vemos unos perros ahí de ataque, sí. atacando a los indígenas, que desconocían estos animales, nunca habían visto un animal similar. Y obviamente, pues se asustaban ¿no? y, y recibían heridas por ellos. Claro. Y de ahí la, la mala fama, la leyenda negra, no que es una denuncia que hace un fraile español, que se lo hace ver al rey que, que estos conquistadores están maltratando a los, a los indígenas. Perfecto. Esos son otra vez los artículos eh, llevados al nuevo mundo. Solo por mencionar algunos, ¿verdad? El Ajá, tigo, sí, el arroz, claro. la avena, el plátano, este cítricos, eh, indudablemente el famosísimo otro producto el chicle, ¿no? Que, que Ajá, es el famoso de, chicle, el, el cacao, ¿no? Ajá, que okay. es en Europa se vuelve un éxito agregándole la leche porque aquí en América se consumía con agua, ¿ok? Eh, como una bebida refrescante, se lo llevan a Europa y se convierte, le agregan leche y azúcar y se vuelve el famoso chocolate que consumimos actualmente. Perfecto. ¿Qué tenemos aquí ahora? Estos es para eh, son unos, unas películas, eh, una que se llama 1492, que habla precisamente del viaje que hace Cristóbal Colón uh -huh. al descubrir América. Eh, es muy, muy interesante esa película. Sobre todo Gerard Depardieu, que es Ajá, un gran actor. Es un actor, ¿no? ¿no? Sí, sí eh, eh, es una gran actuación. La película a lo mejor no tuvo tanto éxito, pero es muy buena película para entender el contexto en el cual Colón hace su viaje y lo, lo que le va sucediendo en él. ¿no? Es una okay. muy buena película. A anterior, por favor, este, nos faltó. Eso, ahí tenemos la otra. Y la otra, es la otra se llama La Otra Conquista. Uh -huh. eh, es el punto de vista, pero de los indígenas. Claro. ¿Qué es lo que les toca vivir ante el cambio que traen estos europeos? Eh, la pérdida del mundo en el que viven, la, re, su religión. Uh -huh. Pues todo esto también pues, es parte del sufrimiento de, de los pueblos indígenas. ¿no? Eh, es una muy, muy buena película be, eh, que nos hace ver ese punto de vista eh, indígena. La otra cara de la moneda. La otra cara Perfecto. de la moneda, exacto. Eh, Esta es bibliografía, es un libro bastante simpático, es por, elaborado por Rius, uh -huh. que ya habíamos mencionado en algún otro programa, que él es un divulgador ¿no? uh -huh. de, de cultura. En este caso es, se llama Descubriendo a Colón, que mediante dibujos da unas explicaciones muy, muy sencillas de, de quién era Cristóbal Colón, eh, qué es lo que tuvo que pasar para realizar su viaje y lo que le va pasando durante... Durante los mismos, ¿no? Es bastante simpático. Y a los chicos de... que les guste sobre todo ver dibujos, este es una muy buena opción, ¿no? Este también es eh, basado en dibujos, pero también trae textos originales de. de del perdón, del sí, sí, sí. tema. Eh, este lo pueden encontrar en la biblioteca escolar. Ah, perfecto. Eh, este es de la colección Espejo de Urania. Se llama Historia de Indias. Eh, el, el Que lo elabora se llama Oski. Ajá. Eh, y está, eh, viene la, des, por ejemplo, por poner un caso, viene sí. la del tabaco y viene la historia original de cómo la, la describen los españoles Perfecto. y viene una caricatura a un lado uh -huh. y así viene, trae distintas, ¿no? Un barco vikingo. Ajá, aquí motivo? vemos ¿no? eh, un barco vikingo, exactamente. Uh -huh. Esos eran los barcos con los que los vikingos llegan a, a América. ¿no? Uh -huh. Por ahí también habíamos mencionado a Shen He. Uh -huh. es, eh, él es el navegante chino que es el que uh -huh. llega también a a territorio americano, pero okay. si igual nada más fue contacto de ida y vuelta claro. y nunca establecieron un, un una vínculo. base o un, o un vínculo exactamente. Uh -huh. Y esa es una imagen de las que hay cientos de Cristóbal Colón. La. No hay un retrato exacto de él, hay muchos diferentes. Y en base pero, a la descripción que dan los eh, contemporáneos. Ajá, ¿no? exactamente, sí, todos los retratos no, no se le hicieron en vida, sino tiempo después, y en base a las descripciones de, de los que anduvieron ahí con él en, en los viajes. ¿no? Ahí vémoslo Él era un estudioso del mar. Uh -huh. Ahí vemos haciendo los cálculos de la tierra. De hecho, él, dentro de los cálculos le falla porque la él creía que la tierra era más pequeña uh -huh. y por eso era tan viable su viaje, no, que no se iba a tardar tanto. <laughs> eh, pero ya en la realidad pues era, claro. era mucho más grande. Y esta es la imagen de quien financia el, el viaje. no Los reyes católicos, Isabel la católica y Fernando de Aragón. ¿no? Ellos okay. dos se casan. Eh, para unir sus reinos y formar lo que iba a ser el, el reino de España. Claro. Esas son las imágenes de las carabelas que utiliza Cristóbal Colón. De hecho, él, él, él iba tripulando la Santa María, ah, él pues. era el capitán, y los acompañaban la Niña y la Pinta, eh, que iban comandadas por los hermanos Pinzón. Eh, También muy famosos y populares, los, ¿no? ah, Exactamente Y de hecho en el primer viaje nada más regresan dos Porque la Santa María se hunde okay. Por un descuido se estrellan con unos corales Se hunde el barco y tienen que repartirse la, la, la tripulación, tripulación Entre los otros dos barcos que regresan a España Eso es un mapa de, de las islas que descubre Cristóbal Colón ¿no? okay. la, la principal que era Cuba y la Española eh, sobre todo la Española, que es donde van a partir las demás expediciones, entre ellas la de Cristóbal, perdón, la de Hernán Cortés. Uh -huh. Y por ahí vemos a las Bahamas, San Salvador, eh, las Islas Vírgenes, Antigua, Guadalupe, o sea, prácticamente todas las islas de, del Mar Caribe, por ahí falta Jamaica. Perfecto. Y esa es una imagen idealizada del de, de claro. primer encuentro, ¿no? Uh -huh. De entre los indígenas y Cristóbal Colón. Eh, originalmente, bueno, pues es una pintura. Eh, de tal vez el siglo XIX, donde era mal visto pintar a la gente desnuda, uh -huh. y entonces por ahí los vemos... Eh, Con su taparrago. Ajá, exacto. Pero en la realidad eh, iban, iban desnudos, ¿no? estos indígenas. Claro. Así es. Bueno, eh, Mario, pues estamos llegando ya al final, a la recta de este programa. Eh, ¿Algo más que, que quisieras comentar? Bueno, eh, invitarlos a su biblioteca escolar, revisen este libro del de, de espejo de Urania es muy muy simpático y además nos da una idea de qué era lo que estaban descubriendo los españoles como decían es el equivalente ahora a descubrir vida en marte no por poner un, un caso estaban enfrentando algo totalmente desconocido y que pues obviamente lo describían con las palabras que ellos conocían no y ya después van adaptando la, las palabras de los Indígenas, eh, es por eso que el idioma español es tan rico, ¿no? Porque adoptaron claro. todas las palabras de estos pueblos indígenas, ¿no? Y eh, no quedarnos con la idea de que el descubrimiento por parte de los españoles fue malo, eh, sino, pues, como cualquier descubrimiento y conquista, pues, implica cosas positivas y cosas negativas, ¿no? Como cualquier evento histórico. Perfecto, bueno, pues esta es precisamente la, la función de este programa, estar entre los telones de la historia, eh, mmm, cuestionando, platicando y comentando algunos detalles, algunas anécdotas, datos curiosos. Y bueno, pues no me resta más que dar las gracias al licenciado Manuel Salgado, director general de Escuelas Secundarias y Técnicas porque nos brinda la oportunidad de llevar a cabo este y otros programas. Por supuesto a Mario y principalmente a ustedes que ven este y otros programas. Mi nombre es Guillermo Gómez. Nos tenemos una cita la próxima eh, semana la y próxima. por aquí nos vemos. Gracias. Hasta luego.